De este canal. Perdonen mi voz, pero ya les dije en el último vlog que estaba pescando como una gripe. Y efectivamente, aquí estoy yo, mi amor, con esta gripe que me tiene súper incómoda. Como pudieron estar viendo, me estuve haciendo una mascarilla para la cabeza, el cabello. Por aquí las toallas tendidas. Eso es normal en una casa de Cuba, que tengamos un cordelito puesto. No son las toallas, están más puestas, pero bueno, es normal que tengamos un cordelito frente a las habitaciones, donde sea. Y ahí tenemos puesto las toallas. Por aquí estamos llenando ahora la piscina, que mi tío me la estuvo limpiando nuevamente. Por ahí la estamos llenando con el agua de la calle, que ya la pusieron, porque no tengo agua directa aquí en la casa. Y entonces, bueno, me costará un poco llenarla. ¿Saben por qué? Porque aquí el agua viene un día sí y un día no. O si no, voy a tener que comprar agua. O sea, pagar para que me traigan agua aquí en la casa, y cuesta bastante, al menos 5,000 pesos. Que cuando lo conviertes, ustedes que estén en un país de fuera van a decir, no, eso no es mucho dinero, pero bueno, sí es mucho dinero. Para mí es bastante dinero, ya que ustedes saben que yo estoy sola con los niños y todo lo demás. Pero nada, lo voy a estar enseñando. Miren, se me cayó una uña. Estoy esperando que la chica de las uñas me dé un turnito y para ver si me las reparo esta semana que viene ahora. Les voy a enseñar ahora las flores de Montecristo que mi mamá tiene aquí, que las estuvo poniendo hace años que las tenemos aquí en la casa. Ahí está mi papá hablando con mi hermano y va metiéndose con el vecino diciéndole que mi hermano le manda saludos. Bueno, ustedes pudieron escuchar por ahí. No sé si lo que hice de la mascarilla estuvo bueno, estuvo bien o no, porque, bueno, yo hice ligas. Cogí yogur blanco, aceite de argán, aguacate y miel de abeja. Me estuvieron diciendo que la miel de abeja es buena, así que esta vez me eché miel de abeja. A lo mejor me dicen, ay, Elisita, ¿por qué no utilizaste el huevo? Déjenme decirle que el huevo a mí me pone el pelo duro, pero duro, durísimo. Miren, les voy a estar enseñando las maticas de mi mamá. Miren estos árboles de aquí al lado. Me encantan como se ven así en el fondo, súper verde. Les voy a hacer la historia de la casa de al lado de allá ahora. Pero mientras, antes les enseño las flores de la corona de Cristo. Miren qué bonitas están. Están con unos colores hermosos. Miren aquella por allá también. Son unas macetas súper grandonas que mi mamá estuvo comprando ya hace tiempo. Y por aquí tengo que estar limpiando esta, pero el problema es que el paso de la piscina no me deja coger para allí. Nada, miren la gata por allá, ya no puede, la gata por allí, no me puede sentir. Y esta es la parte de atrás de mi casa, que casi nunca, nunca, nunca se las enseño. Y el cielo, miren cómo se encuentra. Y ahí va llenándose la piscina, con ese chorrito, ni mañana, ni mañana. Bueno, escogí este lugar de aquí, de mi habitación, para hacerle el video. O bien, el reguero de allá arriba. O sea, no es reguero, pero se ve regado. Solamente tengo puesto ahí una mochila de viaje y un paquete de papel sanitario. A ver, les voy a contar la historia. Era de mi abuela, que en paz descanse. Y nosotros vivíamos en esa casa hace mucho tiempo. Y cada vez que había aguacate, nosotros hacíamos unas ensaladotas de aguacates, que para qué. Entonces, cuando estaba grabando así el video y vi las matas, la mata de aguacate detrás, me vinieron muchos sentimientos, la verdad que sí. Amores, contarles también que ya mañana, ay Dios mío, mañana ya empieza la escuela nuevamente. Y estoy súper, súper estresada con este tema.
ya que Malena está en un punto que no le gusta levantarse muy temprano. A ella siempre la llevo sobre las 9 de la mañana para casa de la tata. Mauro, todas estas vacaciones se la ha pasado despertándose a las 12 del día. Pero bueno, lo bueno es que Mauro, como se ha estado quedando en la casa de la abuela, ya ella le estuvo como esta semana que estaba quedando, lo iba acostando súper temprano para que Mauro ya tuviese, como que ya el cuerpo supiese que ya a las 7 de la noche él tenía que estar durmiendo. Los dos están en estos momentos allá en la casa de la abuela. Y nada, cuando ya vengan ahorita ya se los grabaré. Por el momento estoy solita en la casa sin los niños. Bueno, sola no estoy, está mi papá, está mi abuelo, está mi tía y mi tío, que ellos vinieron a pasarse fin de semana. Siempre vienen los fines de semana para acá, estar un rato conmigo, con mi abuelo. Y estuve también ya organizando. Miren a Charlie. ¡Ay, sí, ahí llegó! Miren a Charlie, miren, miren. ¡Mi amor! Yo diciendo que venían más tarde. Organizando lo que, ella estuvo organizando lo que es el uniforme. ¡Buena! La estoy llenando, mami. Mírenla, mira. Mira para acá. ¿Dónde tú estabas? Acá está ya. Con ese Lucky. Abrázame, que te extrañé, ven acá. ¡Ay, mi chiquitica! Sí. ¿Y con quién viniste? Con Yaya. ¡Ah! Mira, saludo a Charlie. Saludo a Charlie. ¡Charlie! Estas son unas ropitas que yo estuve lavando, que la voy a recoger ahora. Y mi tranquilidad ya se acabó. Ya se acabó mi tranquilidad. ¿Eh? Sí. ¿Por qué? Sí, porque sí. Porque tú eres mi terremoto. No. ¿Y Tito qué se quedó? ¿Se quedó Tito? Sí. ¿Haciendo qué? Durmiendo. ¿Está durmiendo? Sí. No te puedo creer que Tito esté durmiendo en mediodía. Yo dormí con los colchones. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cómo te portaste, a ver? Bien, es buen cochino. Ay, qué bueno, mami. ¡Charlie! No. Ay, Dios mío, mira la plancha por ahí porque la estoy... ¿Jugaste así? La plancha la estoy dejando que refresque para luego guardarla. ¡Ay, tú vienes cansada! ¡Ay, qué cansancio! Mira. Oye. Oye. Mira. Camila, como tenga.
Buenos días, familia hermosa. Bueno, gente. Bueno, familia. Buenos días para todos. El video de ayer no lo terminé, ya que lo quería terminar con una comida, enseñarle una receta, todo lo demás. Estoy hablando bajito y me he puesto este micrófono y no sé si se escucha bien. Y, a ver, me lo pego para aquí y no me lo pego tanto porque no quiero que se escuche feo el video. Ayer quería terminar con una comida, con una receta súper rica que estuve haciendo la comida, pero lamentablemente nos quitaron la corriente. Normal, eso es normal que pase aquí en Cuba. Los acomodo. Por aquí me pueden ver que ya estoy vestida. Ustedes dirán, pero necesitas de noche, ¿no, mi amor? Son las 5 de la mañana y yo me acabo de despertar. Bueno, me acabo de despertar, no. Ya me bañé. Me maquillé un poco porque ya saben, hoy es 2 de septiembre. No saben, no, porque este video va a salir otro día, pero aquí les recalco, hoy es 2 de septiembre y empieza el día de la escuela. Nuevamente una rutina que tenemos que acostumbrarnos porque ya llevábamos 2 meses, mi amor, de vacaciones y levantándonos tardes a la hora que fuese. Y nada, se quedó anoche con la abuela. Deben estar a despertarlo de aquí a 2 horas. Voy a preparar yo ahora lo que es el desayuno de Malena. Voy a preparar el lunch, la merienda de Mauro. Pero miren, por aquí yo tengo, aunque hoy es primer día y no sé si lo dejen hasta el almuerzo, hasta la tarde. Y yo tengo esto. Esto me lo estuvo trayendo mi madre cuando ella vino. Me acomodo esto por acá. Cuando ella vino la otra vez, de mis uñas. Ayer me estuve comiendo estas 2 uñas. No sé por qué me dio por comerme las uñas, porque yo hace rato no me como mis uñas. Miren, esta lonchera, sí. Es eléctrica. Está súper buena. Pero es que a mí me da una cosa. Darle esto a Mauro para que lo dé para la escuela, que no creo, mi amor, no creo. Pero bueno, como hoy va a ser hasta las 11 seguro la escuela, no se la voy a dar. Yo tengo un hambre que me está tronando la barriga. Entonces esto lo usaremos más adelante, pero me encanta el color donde viene, está muy bonito. Y él está loco por llevarlo a la escuela. Nada, ahora lo que voy a estar haciéndole a Malena de desayuno es unos crepes. Y también voy a hacerle a Mauro para echarse en alguna otra merienda. Ayer quería hacer una ensalada fría y con el apuro que se tenía poca luz aquí en lo que es la cocina, todo lo demás. Dejé los espaguetis cocinados a la parte de afuera. De hecho, ya eso no sirve, ya eso tengo que botarlo. Me voy a poner a hacer rápido la masita de los crepes. Voy a hacer los crepes, me voy a hacer un café y seguimos ahorita cuando lleve Mauro para el. Ay, anoche cuando yo estuve llamando a Mauro, me estuvo diciendo que quería un sándwich de jamón y queso. Así que nada, se lo voy a estar preparando ahora. Menos mal que yo tenía pan comprado desde el sábado. Yo el pan lo pongo en el refrigerador y me dura muchísimo. En un hilito y él me dura. Me dura bastante. Porque el problema es que aquí el pan a veces se dificulta un poco. Y entonces, nada, lo de cubano, comprar por cantidad y guardar y comer. Nada, lo voy a estar haciendo un sándwich de jamón y queso. Miren el pancito por aquí, aunque él el que le gusta es el pan duro. Y yo le tengo comprado a él su jamón y su queso. Ay, Dios mío, ustedes tienen que ver. Esto se dice y no sé qué. Miren, yo jamón y el queso del niño se lo tengo guardado en una bolsa y entonces le pongo este bañito. Pero aparte está este queso que es el de nosotros los grandes comérnoslos aquí. Y de ellos es este. Se me ha quedado ahí atrás pegado y se me congeló. Se me congeló todo esto, Dios mío. El pañito se congeló, pero bueno, no pasa nada. Ay, Dios mío, Malena no puede sentir que yo me pare de esa cama porque ya creo que está despierta. Entonces Mauro, lo que le estuve comprando fue el queso Gouda, este quesito Gouda, que no sé de qué país, no sé de qué país es este, no sé, no estoy segura.
y no pregunté cómo compré. Y este jamoncito viking que lo hacen aquí en Cuba, y está bastante bueno, me salió bastante carito. Vamos a decir económico, porque económico aquí, mi amor, nadita. Yo me estoy tomando el café y no hice los crepes porque le voy a dar un pomo de yogur a Malena, que se va a llenar bastante con eso. Y entonces, esto es de corre-corre, amor. Yo tengo que acostumbrarme, bueno, o a readaptarme con la rutina de la escuela. Lo bueno es que mi papá anoche me estuvo haciendo el refresco de Mauro, porque él me dijo que él se iba a encargar del refresco del niño. Así que yo, por esa parte, me quité un pesito de encima. Espérate, mami, espérate. Ay, ya se descalza y aquí, hija. Ya voy, mamá, ya voy. Voy. Ah, vale, pasito quito, espérate. En efectivo. Como le estaba diciendo, Malena se acaba de despertar. Oigan, miren cómo me quedó el pancito de Mauro. ¡Ay, me quemo! Así. Y el queso es súper derretido. Le va a encantar. Ahora sí. Ahora sí. Anda, vamos. A llevar a los niños. Mauri, ¿cómo te sientes en tu día de escuela? A ver, que tienes una cosita aquí. Esa blanca ahí que tienes ahí. Familia, ya llegamos aquí a la escuela. Por aquí está Mauro. Ya son casi las 8. Papi, esa carita así. ¿Estás impactado de la cantidad de personas que hay? No. Sí, sí, hay muchísimas personas. Miren para esto. Yo no sé qué esperan para ya tocar el timbre, hacer el arte y hacer lo que vamos a hacer, lo que vayan a hacer ellos con los niños. ¿Dónde está Puchi? Estoy caminando de lado a lado. Está aburrido, ¿eh? Dile algo aquí a la familia. Estaba loco por venir a la escuela. ¿Sí? Sí, yo me... Buena gente. A todo. Estaba muy emocionado por venir a la escuela. A mi parecer es que llegó lo de los waffles. Papi, habla alto. Espero que les guste este vlog y suscríbanse y activen la campanita. ¡Chao!